estoy en la playa de Gavà. Sola. Hostia, en punto, ¿eh? Tengo un boli y una libreta en la mano. Son las 10 de la mañana y llevo un rato pensando. Debo decidir si cerramos nuestra empresa o seguimos adelante. No hacía mucho, Gemper había facturado más de 1 millón de euros. Pero llegó el COVID y no estábamos preparados para ellos. Así que todo lo que habíamos construido se vino abajo. Cerrar me parecía la decisión más lógica y más fácil. Se acababa el estrés, el agobio y toda la ansiedad de los últimos meses que estaba ya siendo insoportable. Firmaba unos papeles, asumía que no siempre todo sale como quieres y seguía adelante. Al final, tengo 26 años y la vida no se acaba aquí. Te va bien así, si no como tú quieras, ¿eh, Josefa? Pero en el momento en el que estaba mirando las olas... Pero en el momento en el que estaba mirando las olas, y no os penséis que estaba al solecito, ¿no? Era 1 de enero y me estaba congelando. Estaba aguantando un chaparrón como una tonta. Me di cuenta de que el hecho de no estar en mi casa, en el sofá, con la calefacción calentita y la manta, era una señal de que a mí me iba la marcha y no el sofá. Así que no iba a cerrar. Y no fue por mi futuro profesional, ni la carrera profesional, no fue por lo que diría la gente, el equipo, mi familia, tampoco fue por la conexión que tiene el proyecto con Nepal. Fue por otra cosa. No pude, y de verdad que es que no pude cerrar. Mira que le di vueltas y todo indicaba que tuviera que cerrar. Porque siento que de verdad que estoy aquí para defender el único modelo de empresa que creo que nos puede asegurar un futuro en este planeta. Hola. Soy Gloria Gubianas y estoy aquí para contaros de que estoy convencida de que el futuro ya no es sostenible, el futuro es regenerativo. Desde la creación de las primeras empresas en el siglo XVII, el enfoque de sus fundadores siempre ha sido extractivo, extraer recursos naturales para sacar beneficios económicos. ¿En qué se basa la empresa extractiva? Pues bien, en esa extracción de los recursos naturales para obtener ese máximo de beneficios económicos, y si bien eso no está mal, al final acaba dañando o acaba teniendo consecuencias sobre otros actores que están involucrados, como pueden ser colectivos, comunidades o la propia naturaleza. Han ido pasando meses, años y siglos, y esto ha traído un montón de cosas buenas, pero ha llegado un punto en el que ese sistema está al borde del colapso. Bueno, no, yo diría que ya está colapsado. Los recursos naturales ya se han agotado, se están agotando. Estamos en una crisis climática y las desigualdades sociales se están volviendo insostenibles. Entonces, ¿qué hacen las empresas para frenar esta crisis social y medioambiental? Se crean los departamentos de responsabilidad social corporativa. Esos departamentos lo que hacen es tener iniciativas y tener proyectos para intentar compensar o intentar reducir un poco el gran impacto que tienen las empresas. Pero esto, la verdad es que no dura mucho. Pronto nos damos cuenta de que estas iniciativas se quedan muy cortas. Así que nace el concepto que conocemos como sostenibilidad. La sostenibilidad lo que busca es acercar a cero el impacto que tiene la empresa, bajo el lema de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades del futuro. Hoy en día hay un montón de empresas que son sostenibles. Un ejemplo es Solaluz, que es una comercializadora eléctrica que solamente vende energía verde. No pueden decir lo mismo cualquiera de las comercializadoras clásicas que podemos encontrar. Solaluz, el año pasado, salió a bolsa por 160 millones de euros. No les va nada mal. Otro ejemplo es La Fageda, que es una empresa láctea en donde el 70% de las personas que trabajan tienen discapacidad intelectual. Son la tercera empresa que vende más yogures en Cataluña.
Ahora, con ser sostenible, es suficiente y está muy bien. Pero ¿qué pasa con el daño irreversible que ya hemos hecho? ¿Qué pasa con los ecosistemas que ya están destruidos? Montañas, bosques, selvas, fondos marinos. ¿Qué pasa con las personas que siguen viviendo en la pobreza, que viven en guerras por puros intereses económicos? Y la pregunta es, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué tienen que hacer las empresas para dejar de destruir y empezar a generar? La respuesta, el siguiente paso que queremos dar, si de verdad queremos estar viviendo los próximos 200 años en este planeta, bueno, no los próximos 200 años, los próximos 100 y los próximos 50, es la empresa regenerativa. A diferencia de la sostenibilidad, que busca no restar, la empresa regenerativa busca sumar y aliviar el daño que ya hemos hecho. Estas empresas, con su actividad, pretenden recuperar recursos naturales, tradiciones perdidas, ecosistemas, incluso comunidades. La empresa regenerativa está basada en estos tres pilares: propósito, triple sostenibilidad y activismo. El propósito es en el momento en que se cambian las prioridades. Ya la empresa no nace solamente para tener beneficios económicos. La empresa nace para resolver un problema social o medioambiental. Y luego, con la actividad que hace, tiene una rentabilidad económica. La segunda, la triple sostenibilidad. La empresa tiene que ser sostenible a tres niveles: social, medioambiental y económicamente. Tenemos que estar en este punto de impacto cero y, por supuesto, tenemos que tener una sostenibilidad económica para que el proyecto tenga un futuro y pueda seguir adelante. La tercera, el activismo. La empresa no solamente se tiene que dedicar a cambiar el entorno, sino también a cambiar la mentalidad de las personas que tiene alrededor, para que ese mensaje y esa comunicación que lance sea activista y pueda contar cuál es el problema que está solucionando, qué es lo que están haciendo otros y qué es el impacto positivo que está generando, y que muchos más se sumen a consumir este tipo de productos. Si una empresa cumple con estos tres pilares, estará regenerando un ecosistema. Y no solamente estará satisfaciendo las necesidades del presente, sino que también estará creando un futuro para las generaciones que vienen después. Os voy a poner tres ejemplos de estos tres pilares. Primero, el propósito. El propósito de la Fonseca es sacar a los enfermos de los hospitales psiquiátricos y acabar con la marginación social mediante el empleo. Su propósito no es generar el máximo beneficio, es sacar a estas personas de la exclusión social. Y a la vez, que ganan dinero y que están posicionados. O la luz no solamente mide a final de cada trimestre el resultado económico, sino que la dirección también se sienta y evalúa los resultados medioambientales, sociales y, por supuesto, los económicos. La marca americana Patagonia, de ropa, invierte cientos de miles de euros en documentales que cuentan historias activistas para, como ellos dicen, inspirar a otros a tomar acción, tomar medidas y hacer el cambio. Y están posicionados como una de las mejores marcas a nivel internacional. Y ahora diréis, muy bien, perfecto. ¿Y cómo se crea una empresa regenerativa? ¿Qué hay que hacer? Una empresa regenerativa es igual que cualquier otra y se empieza como cualquier otra. Solamente se necesita un notario, un boli y un poco de ilusión. Lo único que tiene diferente es lo que hace, y es que está basada en estos tres pilares: propósito, triple sostenibilidad y activismo. Yo trabajo en una de ellas y os quiero compartir algunas de las ideas de lo que hacemos en Gemper para que podáis ver que esto no está solamente al alcance de unos cuantos, de unas mentes súper predilectas o de unos visionarios. El único ingrediente que se necesita es el compromiso. Por ejemplo, en Gemper nuestro propósito es promover la moda sostenible a la vez que contribuimos al desarrollo social y medioambiental de Nepal. Como cualquier otra marca de moda, buscamos y utilizamos diferentes materiales para hacer nuestros productos, nuestra ropa. Cualquier marca de moda o otras marcas de moda utilizan el poliéster o el algodón, pero nosotros utilizamos el cáñamo porque es una de las fibras más ecológicas que existen en el mercado. Utiliza 10 veces menos agua que el algodón y no requiere de herbicidas y pesticidas. Por tanto, está libre de tóxicos.
¿Pero qué es lo que hace que el cáñamo sea regenerativo? ¿Qué es lo que hace que sea diferente? El cáñamo es una de las plantas que más CO2 absorbe de la atmósfera. Y luego, sobre todo, lo más interesante es que es regenerador del sustrato. Que en suelos, en tierras que están muertas, que están destruidas por otros cultivos y por todos los pesticidas y todo lo que se le ha echado, el cáñamo le devuelve las sales minerales y se pueden volver a plantar otros cultivos y la tierra vuelve a tener esa fertilidad. Evidentemente, cuando empezamos GEMP, no teníamos ni idea de nada de esto, pero esa determinación con la que buscábamos materiales que no fueran contaminantes fue lo que nos hizo llegar hasta el cáñamo. Y una vez más, es que no necesitábamos ser unos visionarios, simplemente, repito, estábamos comprometidos. A nivel social, desde el principio también queríamos tener esta parte de contribuir a Nepal. Y una de las primeras decisiones que tomamos fue destinar nuestros beneficios a una ONG nepalí. Pero en un viaje a Nepal con mi socio Alex, descubrimos que los artesanos y artesanas de Nepal que trabajaban el cáñamo pertenecían a las comunidades más pobres y más vulnerables del país. Así que ahí vimos el camino más coherente para poder llevar el cambio social que nosotros buscábamos, apoyando con sueldos dignos, trabajo decente y buenas condiciones, podíamos conseguir contribuir a su bienestar. Ahora, la cadena de producción no es solamente dar empleo a colectivos vulnerables o no es solamente dar trabajo. Ahora estamos creando un tejido industrial que está contribuyendo al desarrollo de todas estas comunidades desfavorecidas. Y no solo eso, mucho más. Estamos contribuyendo a que Nepal se desarrolle como país y que se posicione como un productor de cáñamo, que cada vez va a tener más demanda a causa del auge de la moda sostenible. Y esta industria del cáñamo va a estar liderada por aquellas comunidades que siempre fueron las más pobres y las más marginadas. Esto es un planteamiento regenerativo. No te limitas a dar trabajo, sino que trabajas para darles un futuro. En cuanto al activismo, desde el principio queríamos hacer una marca que fuera atractiva, que fuera referente, que transmitiera estos valores sostenibles de una manera que no fuera aburrida. Así que vimos que si trabajábamos la marca desde la documentación sólida, bien argumentada, desde un lado artístico y desde un pensamiento visual muy trabajada, podíamos hacer que el activismo fuera sexy, que el activismo fuera atractivo. Esta es la campaña del Día del Medio Ambiente del año pasado, donde los 20 artistas y creativos más punteros de este país hicieron carteles denunciando la crisis climática. Para mí, lo bonito y lo fascinante de la empresa regenerativa es que en el momento en que se cambian estas prioridades, la magia sucede y se genera valor muchísimo, en muchísimos puntos de la cadena de valor. O sea, la cadena de valor pasa de ser algo lineal a ser algo circular. Y se están regenerando un montón de elementos que ni siquiera teníamos en cuenta. El cáñamo no es solamente una fibra eficiente y sostenible. El cáñamo es una tradición milenaria de los pueblos de Himalaya. Su cultivo y las comunidades que viven alrededor se están extinguiendo a causa de la globalización. Apoyándolas, no solamente estamos regenerando sustratos y dando trabajo a colectivos vulnerables. Apoyándolas, estamos recuperando una cultura y una tradición y un ecosistema económico entero. Y con esto, estamos devolviendo a la moda el peso cultural que siempre ha tenido. La moda puede dejar de ser algo rápido de usar y tirar y se puede reforzar toda la parte artística, sensible y consciente que tiene. La moda puede dejar de ser de las industrias más contaminantes del mundo a ser una industria regenerativa. Pero ¿por qué quedarnos solamente en la moda? ¿Por qué no la industria alimentaria, la energética, la inmobiliaria, la del transporte? La industria regenerativa no es solamente un eslogan bonito. La industria regenerativa es la única salida que tienen nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los que vienen detrás. Seguramente los que estáis en estas butacas estáis pensando, vale, muy bien, pero yo no voy a jugarme ni mi futuro profesional ni mi capital por algo que no tiene como económico el pilar principal, porque bueno, pues puede ser muy inestable, esto es muy nuevo, muy frágil. Pero ¿sabéis qué? También he visto, como aquí muchos, os brillaban los ojos cuando habéis visto las caras de los artesanos, o cuando hemos hablado del proyecto de la Falleda, o cuando habéis sentido, cuando hemos hablado de regenerar el planeta que estamos cargándonos.
o que os habéis emocionado cuando estáis viendo que el cambio ha pasado y está pasando. Y no solo lo sé porque lo veo, lo sé porque estas personas son con las que yo trato cada día. Estas personas son los clientes de Gemper. Hay una generación entera dispuesta a consumir estos productos porque están igual de convencidos como yo de que es la única salida para tener un futuro en este planeta. Por eso, Hola Luz factura 200 millones de euros al año. Y por eso La Falleda es la tercera empresa láctea en Cataluña. Si queremos un mundo regenerativo, hay que cambiar el sistema. Mejor, hay que regenerar el sistema. Pero con una, dos y tres empresas no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos ayuda. El primer paso ya se ha dado. El cambio de mentalidad que teníamos que dar ya se ha dado. Esa generación de la que hablaba ya no es más la generación perdida, como muchos decían. Es la generación que ya hemos dado el paso. Si me lo permitís, es la generación regenerativa. Pero yo no sé si vosotros habéis ido últimamente por Paseo de Gracia, por Portal de l'Àngel o por algún sitio comercial. ¿Habéis visto alguna empresa regenerativa? ¿Habéis podido comprar sus productos? Yo la verdad es que no he visto ni una. Necesitamos que las empresas regenerativas hagan visibles y accesibles sus productos a los consumidores y que los puedan comprar con la misma facilidad con lo que compramos un iPhone o unos Levi's. Necesitamos que las empresas regenerativas estén en Passeig de Gràcia en Barcelona, en la Gran Vía de Madrid o en una valla publicitaria en Times Square de Nueva York. Pero para eso necesitamos alianzas. Alianzas entre las empresas regenerativas para crear un ecosistema alternativo. Alianzas con la administración para promover esa cultura regenerativa. Alianzas con las escuelas, con las universidades, con los colegios, para que las nuevas generaciones que vienen por detrás crezcan en esta mentalidad de consumo. Pero sobre todo lo que necesitamos es compromiso. Necesitamos cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que estamos viendo esto por streaming, necesitamos ser consumidores comprometidos, porque necesitamos que la empresa regenerativa deje ya de ser la excepción y empiece a ser la regla. Es 1 de enero del 2021. Llueve. Estoy en la playa de Gavà, sola. Tengo una libreta y un boli en la mano. Son las 12 de la mañana y llevo un rato pensando. Ya me he decidido. He decidido que quiero ser dueña de mi presente y ayudar a crear un nuevo futuro. ¿Y tú? Bienvenidos y bienvenidas al futuro regenerativo. Muchas gracias.